Cuando Charles Darwin llegó a las Islas Galápagos, descubrió especies únicas de animales. Hizo bosquejos y tomó notas sobre todo lo que observaba. Sus observaciones ayudaron a cambiar la visión de la naturaleza y la ciencia en todo el mundo. Las 13 grandes Islas Galápagos se formaron de 3 a 5 millones de años atrás, cuando los volcanes submarinos crearon una cadena de islas a 960 kilómetros de la Tierra más cercana. Los organismos que volaron, nadaron o de algún modo llegaron a estas islas quedaron aislados. A lo largo de millones de años, estos organismos se adaptaron a su particular entorno isleño en forma distinta a las especies que se hallaban en el continente. En 1831, el biólogo Charles Darwin y la tripulación del Beagle zarparon de Inglaterra en la que sería una expedición de 5 años alrededor del mundo. Al llegar a las Galápagos en 1835, hallaron criaturas únicas que alimentaron la curiosidad científica de Darwin. Él encontró muchas especies que nunca había visto antes. También notó diferencias entre las especies de una y otra isla de las Galápagos, tales como tortugas con distintos tipos de caparazones y pinzones con diferentes tipos de picos. Darwin hizo notas detalladas y bosquejos de las especies que encontró y recogió miles de especímenes. Cuando regresó a Inglaterra, pasó los siguientes 20 años analizando e interpretando sus hallazgos y profundizando su investigación en las áreas de biología y geología. Finalmente, en 1859, presentó una hipótesis innovadora. En el origen de las especies mediante la selección natural, Darwin postuló el argumento controversial para su época de que todas las especies cambian con el paso del tiempo, es decir, evolucionan. Darwin argumentó que las especies cambiaban con el tiempo y como resultado se adaptaban a su hábitat. Por ejemplo, las patas azules de este alcatraz son una adaptación. Las hembras son atraídas a los machos con patas azules brillantes, de modo que los machos con esta adaptación tienen más posibilidades de reproducirse y transmitir este rasgo a su cría. Del mismo modo, si una adaptación le da a un organismo una ventaja competitiva sobre otros de su misma especie, tales como patas fuertes para nadar y bucear aquí en las Galápagos, es más probable que ese organismo sobreviva y transmita su característica a la siguiente generación. Con el tiempo, estas adaptaciones beneficiosas pueden acumularse en poblaciones aisladas como las de las Galápagos y dar origen a una nueva especie. La iguana marina de las Galápagos aporta pruebas convincentes de la idea de Darwin. Se cree que los ancestros de las iguanas marinas fueron originalmente iguanas de tierra que pudieron llegar a las islas sobre troncos flotantes. Pero el alimento en estas islas volcánicas era escaso. Durante la competencia por el alimento, algunas iguanas tuvieron éxito al aventurarse en el agua. Las iguanas de tierra, con colas un poco más aptas para nadar, u hocicos más cortos para buscar alimento en las rocas, tenían una ventaja sobre las iguanas sin estos rasgos. Darwin sostuvo que a lo largo de millones de años, las iguanas con rasgos físicos que las hicieran buenas buceadoras, tenían mayores posibilidades de sobrevivir y por lo tanto de producir más crías. Al pasar las generaciones, un porcentaje cada vez mayor de iguanas heredaban estos rasgos favorables. Eventualmente, las iguanas marinas evolucionaron hasta convertirse en una especie distinta de la iguana de tierra. Darwin llamó este proceso selección natural. Los organismos con adaptaciones beneficiosas eran efectivamente seleccionados por la naturaleza para que tuvieran mayores posibilidades de sobrevivir en el entorno en que se hallaban o de ocupar un nuevo hábitat. Darwin halló criaturas con adaptaciones únicas en todas las Islas Galápagos y los investigadores modernos siguen hallando más. La gaviota de las Galápagos, con grandes ojos rojos, tiene una ventaja competitiva sobre las otras gaviotas para hallar comida. La gaviota de las Galápagos es inusual entre las gaviotas, ya que tiene un ojo mucho más grande, una bella adaptación para alimentarse de noche. La gaviota de las Galápagos se alimenta principalmente de organismos bioluminiscentes que por la noche alumbran la superficie del mar. Estas gaviotas evolucionaron para aprovechar la fuente de alimento a la que otras gaviotas no tienen acceso. Estas adaptaciones contribuyen a asegurar su supervivencia. En cada una de las Islas Galápagos hay una especie de pinzón diferente.
aislados en cada isla, cada uno tiene su comportamiento único y su propio tamaño y forma del pico. Algunos comen madera como los carpinteros, algunos comen cactus y otros usan herramientas. Pero cada uno encuentra alimento a su propio modo y transmite su exitosa adaptación a la siguiente generación. Las adaptaciones beneficiosas también ayudan a las especies a vivir juntas y evitar la competencia. Por ejemplo, el pez halcón de hocico largo puede coexistir en las mismas aguas que el de hocico corto porque uno halla alimento en las grietas mientras el otro lo encuentra sobre las rocas y el coral. Una adaptación espectacular y aparentemente negativa puede verse en muchas otras criaturas marinas de aquí. Sus colores brillantes parecerían hacerlos más fáciles de detectar por sus depredadores. Es difícil para nosotros entender, como seres humanos que vemos la luz, por qué estos peces son tan increíblemente coloridos. Y con el sol, con la luz del sol, nos sorprendemos y nos rompemos la cabeza y decimos, ¿por qué rayos ese pez tiene un color rojo brillante o naranja hasta que la luz se va? Luego permitimos que nuestros ojos se adapten a esa luz muy tenue, a unos 360 metros de profundidad, y nos damos cuenta de que penetra algo de luz en estas aguas claras, tropicales, y los peces ahí son negro azabache y saltan a la vista. Son muy coloridos y de repente desaparecen en medio de su hábitat, y se parecen a las gorgonias o a las rocas del arrecife. Ese color es muy adaptable. ¿Por qué es tan hermoso? No lo sé. No puedo imaginar que haya una ventaja en eso. De modo que un rasgo que sería perjudicial para los peces de aguas superficiales es en realidad una ventaja en las aguas profundas de las Galápagos y se ha esparcido a toda la población marina. Más de 170 años atrás, las sorprendentes criaturas de las Galápagos hicieron que Charles Darwin se preguntara de dónde venían las especies y hasta hoy siguen ofreciendo respuestas. ¿Sabían que en 1858 Charles Darwin recibió un ensayo de otro naturalista en el que describía una teoría muy similar a la suya? Ambos hombres recibieron reconocimiento por su teoría de la selección natural, pero Darwin había empezado a escribir sus ideas en 1838. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Cuál era la hipótesis de Darwin según su experiencia en las Islas Galápagos? ¿En qué contribuyó Darwin a la ciencia moderna? Ahora intenten esto. Hagan un organigrama con los cambios en las iguanas a través del tiempo. ¿Cómo podrían considerarse los cambios en las iguanas marinas evidencias de las afirmaciones de Darwin? Si quieren aprender más sobre Charles Darwin, investiguen las siguientes páginas web.